deséame lo mejor, aunque le cueste. Ay, ay, no me tires más bilongo. Ay, ay, esa no es la solución. Ay. Bueno, pues lo he dicho también mucho a lo largo de estas semanas. Nunca imaginé ver en política momentos tan desagradables, un ataque tan brutal a la persona y no ya al político, ¿no? Uno puede encontrarse, y lo he dicho siempre, en política pues mucha confrontación, el ataque más brutal dentro de lo que es la política, pero jamás, jamás pensé en ataques personales y profesionales. Yo he dedicado toda mi vida a la política y a la universidad pública. Tengo 35 años, los que me conocen saben muy bien mi compromiso con Santander, con esta ciudad, y la verdad es que nunca imaginé que alguien y algunas personas o algunos intereses pudieran atacar de esta forma. Entre otras cosas porque creo sinceramente en la política, en el noble oficio de la política. Creo que desde la política se puede ayudar a muchísima gente. Yo me afilié muy joven al Partido Socialista porque creía que desde el Partido Socialista se podía ayudar a mejorar la vida de la gente, y eso es lo que he hecho a lo largo de todos estos años. También en estos últimos en los que soy concejal del Ayuntamiento de Santander, yo renuncié a mi sueldo en este ayuntamiento para seguir en mi trabajo. He venido a la política a aportar, a dar lo mejor de mí. Estoy dando probablemente los mejores años de mi vida al servicio de los demás, porque creo que Santander se merece una oportunidad, y algo que siempre me motivó y es una de las cosas que más me impulsaba a participar en política, es que no soportaba ver cómo jóvenes, cómo pues personas como yo se han tenido que ir de Santander, se han tenido que ir fuera incluso de Cantabria, e incluso también fuera de nuestro país. No lo soportaba, no entiendo una ciudad sin jóvenes, una ciudad donde se marchan los jóvenes, es una ciudad que pierde el futuro. Por eso me animé en buena medida a entrar en política, y la verdad es que jamás pensé que íbamos a llegar a estas situaciones y a estos ataques, a inventarse de todo para tratar de dañar, ya no al político, sino también en lo personal y en lo profesional a la persona. Pero yo tengo también una cosa clara, es que voy a seguir. No habrá ningún tipo de estrategia que dañe mis ganas de seguir trabajando por Santander, y yo creo que a lo largo de estas semanas, si algo bueno ha tenido estas semanas, es el cariño de tantísima gente que me lo ha demostrado, que sabía que estaba ahí, que a veces sin decir nada lo decían todo, y me quedo con eso, con lo mucho y bueno de mucha gente de mi partido y también de fuera de mi partido, y tengo que decirlo, de muchos otros partidos políticos que son rivales en las elecciones, pero que me han transmitido también su solidaridad y su cariño a lo largo de estas semanas. Pues si algo ha caracterizado a esta legislatura, estos últimos 4 años, podría decir y resumir en muy poco, es que son 4 años perdidos. 4 años perdidos para Santander, 4 años perdidos para la capital de Cantabria. El Partido Popular, primero con Íñigo de la Serna y después con Gema Igual, pues han demostrado que no tienen un futuro para Santander, un modelo de ciudad. Los acontecimientos les han sobrepasado, su gestión ha empeorado la vida diaria de la gente, no han sido capaces ni de gestionar el presente, y algo mucho más importante cuando uno se dedica a gestionar lo público, a planificar el futuro. Santander es una ciudad muy necesitada de tener un proyecto de futuro, un proyecto de ciudad, un proyecto que además contribuya a hacer región. Somos la ciudad más importante de Cantabria, pero hemos perdido el dinamismo de la ciudad que debería ser. Nosotros no solo somos la capital de Cantabria, deberíamos ser el motor económico y social de la región. Santander lleva 20 años perdiendo población, es una ciudad que envejece y a la vez es una ciudad cada vez con menos posibilidades para seguir viviendo y trabajando aquí, y eso es el fondo, ¿no? Lo que al Partido Popular y a la alcaldesa Gema Igual pues no saben o no pueden dar respuesta. A partir de ahí hemos visto 4 años en los que la gestión, y digo bien, la gestión del Partido Popular ha empeorado la vida de la gente. Hemos visto una alcaldesa y un Partido Popular que estropeaban cosas incluso que funcionaban bien. El transporte público, la movilidad en Santander, ese proyecto con el que estaban perjudicando a los usuarios del transporte público, el Metrobús, en el que gastaron más de 7 millones de euros de todos los santanderinos tirándolos a la basura, y al final, después de muchos meses, de muchas movilizaciones, de muchas manifestaciones, tuvieron que rectificar. Rectificaron después de 8 meses, pero hoy todavía, a día de hoy, vemos algunas consecuencias de esa política y de ese despropósito del Partido Popular con el Metrobús, ¿no? Un carril bus que está dificultando el tráfico en la ciudad, unas cámaras que contrataron, más de 40, que no funcionan y que finalmente no van a poner multas, 2 intercambiadores en Valdecilla y en El Sardinero que quedarán como ese monumento a ese despropósito que representó el Metrobús. En fin, las políticas de la gestión de lo público, de los servicios elementales como la recogida de basuras o la limpieza viaria, funcionan mal. No hay barrio de la ciudad, no hay calle de la ciudad, no hay santanderino o santanderina al que preguntes y no te diga que hay un mal servicio de recogida de basuras en Santander. Han estropeado incluso el alumbrado público. Hay zonas de la ciudad que hoy están a oscuras o mal iluminadas. Estos días estamos viendo también cómo los trabajadores de parques y jardines están saliendo a las calles para reivindicar sus puestos de trabajo y la calidad del servicio ante esa decisión en la que el Partido Popular quiere adjudicar el servicio con una baja desproporcionada del 17% que pone en riesgo el futuro del servicio. Y ya hemos visto cómo cuando se adjudican servicios públicos con bajas tan importantes, pues se daña la calidad del servicio y por tanto se perjudica al vecino, ¿no? Lo vimos en las basuras y ahora el Partido Popular lo quiere hacer en parques y jardines. Esta ha sido una legislatura en la que el Partido Popular y la alcaldesa pues han acumulado despropósito tras despropósito y fracaso tras fracaso. Se quemó el Museo de Arte, Arte Contemporáneo de Santander, y un año después ni siquiera sabemos cuáles son las causas del incendio. Una concejala de Cultura que hizo el ridículo en Fitur, traduciendo en Google una página web, o que el año anterior pues llevamos a la feria más importante del mundo en turismo la imagen de marca, un logo que se demostró que estaba plagiado, de una alcaldesa que mintió y falsificó su currículum, de una concejala de empleo que tuvo que dimitir por llevarse el dinero de los santanderinos, el dinero de Santurbán, un concejal que daba licencias a la carta y se cayó un edificio en la calle del Sol, otra concejala ahora también de empleo que contrataba de forma fraudulenta a trabajadores a través de Santurbán con el ánimo de pagarles de menos, la misma que en 2018 ha perdido la orden de subvenciones para contratar a más de 200 desempleados. Ese Partido Popular, pues que durante todos estos últimos 4 años, pero que se suman a los 40 años que han gobernado en Santander, pues ha contribuido a incrementar la brecha de la desigualdad en la ciudad, y tenemos barrios totalmente olvidados y degradados frente a otros barrios donde prestan toda la atención. Un Partido Popular y una alcaldesa pues que han destrozado incluso nuestro entorno natural, han mirado para otro lado ante ese proyecto que era un despropósito como el de la senda costera, y hoy, años después, pues sigue el proyecto paralizado, o que han impulsado esas escolleras en la Magdalena con la que están destrozando nuestro entorno natural, nuestras playas, algo que es pues patrimonio de todos los santanderinos Ciudadanos ese paisaje que representa la Magdalena, ¿no? Un Partido Popular que siempre ha antepuesto las obras por encima de las personas. Lo vimos cuando derribaron la vida y la casa de Amparo, y siempre han pensado en hormigón, en hormigón, en cemento, en cemento. Un Partido Popular arrinconado, que muchas veces ha ido a rebufo de las iniciativas de la oposición, y también ha ido cambiando de criterio cuando la presión política y mediática pues era muy elevada, ¿no? Como cuando querían peatonalizar la calle Cervantes, insistieron durante meses y finalmente no les ha quedado más remedio que la calle sea también para el tránsito de coches, porque es un eje fundamental de conexión norte-sur de la ciudad. En fin, un Partido Popular que ni siquiera ha sido capaz de lo elemental en el día a día, un Partido Popular que no ha dado respuesta a los problemas de fondo, que en una legislatura que está a punto de terminar hemos visto cómo le anulaban el Plan General de Ordenación Urbana por sentencia firme del Tribunal Supremo, y hoy tenemos un Plan General de 1997 y que 2 años después de la anulación del Plan General ni siquiera han sacado los pliegos para redactar uno nuevo, ¿no? Este es el mapa, la foto de la gestión de un Partido Popular en horas bajas, un Partido Popular que ha hecho, y creo que no me equivoco cuando califico esta gestión como probablemente la peor legislatura que se recuerda en términos de día a día, ¿no? En términos de gestión de un ayuntamiento, porque mientras hacían toda esta gestión pues hemos visto cómo las personas estaban desatendidas, los servicios sociales pues prácticamente no estaban en la ciudad ni en la agenda política. Hemos sufrido los santanderinos y las santanderinas copagos indecentes como en la teleasistencia o la ayuda a domicilio, o durante años veíamos cómo las partidas del Fondo de Emergencia Social no se gastaban, se quedaban sin ejecutar en una ciudad que tiene al 28% de su población en riesgo de exclusión social. A la vez que hacían todo esto, pues hemos visto cómo continuaban con esas políticas de mantenimiento y de subidas de impuestos. El Partido Popular también pasará a la historia como el partido que más ha subido el IBI, que más ha subido el recibo del agua, que más ha subido el recibo de las basuras. Cualquiera de los ciudadanos o ciudadanas que nos escuche o que nos esté viendo pues sabe bien de lo que estoy hablando, porque somos nosotros, somos los santanderinos los que pagan esos recibos, los que estamos pagando esos recibos, y vemos cómo la presión fiscal en Santander ha crecido muchísimo a lo largo de estos años, y todo esto mientras que el empleo pues sigue teniendo problemas muy importantes en una ciudad que necesita de oportunidades de empleo, que hubiera necesitado por apostar por la innovación, por la industria, por el valor añadido, por la universidad, por el emprendimiento, por los autónomos, también por la atracción de nuevas oportunidades en el ámbito del deporte, de la cultura. En fin, un modelo muy distinto al que el Partido Popular ha practicado a lo largo de estos 4 años, y que han demostrado que el Partido Popular y que la alcaldesa Gema Igual no están capacitados para gobernar Santander, y lo que es más importante, no están capacitados para dar respuesta a los problemas y a las demandas que tienen los hombres y mujeres que viven en Santander, y que lo único que quieren, algo tan elemental que es como seguir viviendo y trabajando en la ciudad en la que han nacido, en la que han crecido, a la que le han dedicado los mejores años de su vida, y que quieren seguir haciéndolo. Y eso creo que tiene que ser el compromiso que adquiramos todos a partir de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Es hacer un proyecto de ciudad que cuente con todos, que cuente con todos los partidos políticos, que sume a todos, a sindicatos, a empresarios, a agentes sociales, a asociaciones, a colectivos, a todos, para hacer esa ciudad que queremos, esa ciudad que deseamos. Santander es una ciudad, yo lo he dicho siempre, con muchísimas posibilidades. Solo depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros hacer que lo que creemos, hacer que lo que deseamos suceda, y creo que es algo que a partir de mayo va a ser una realidad, porque si durante mucho tiempo el Partido Socialista ha reclamado el cambio en Santander, yo creo que ahora el cambio es un denominador común de una amplia mayoría social en Santander. El cambio ya no solo es una urgencia, sino que es una necesidad, y creo que a partir de mayo vamos a afrontar frente a este pasado negro, frente a estos 4 años de estos últimos legislatura de Gema Igual y frente a los últimos 40 años de gobiernos de la derecha. A partir de mayo vamos a abrir una nueva etapa de muchísimas oportunidades para Santander y para sus gentes. Bueno, yo creo que en mayo hay una oportunidad clara de cambio para Santander. Es una oportunidad que no tiene el Partido Socialista, que tenemos todos los hombres y mujeres que vivimos en Santander. Yo creo que va a haber muchísimas sorpresas. La gente reclama cambio y el cambio en Santander pasa por que gobierne el Partido Socialista y tener un alcalde socialista, un alcalde del cambio, en un escenario donde va a haber nuevos partidos y probablemente veamos la irrupción también de nuevas fuerzas políticas. Pero también, una vez que han pasado estos años, tenemos también capacidad para ver lo que ha pasado, ¿no? Veíamos cómo esos partidos que venían a regenerar la democracia, esos nuevos partidos que surgían con fuerza y que la gente votó y a la que la gente dio una oportunidad, como pueden ser Ciudadanos o Podemos, son partidos que han defraudado a su electorado y sus expectativas, y hoy, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santander, pues prácticamente esos partidos pues están llenos de concejales tránsfugas, de no adscritos, que venían a cambiar la vida de la gente y lo único que hicieron es cambiar sus propias vidas. Votar al Partido Socialista a partir de mayo será una oportunidad de cambio real en un Partido Popular que todas las encuestas lo dicen, pero algo más importante que las encuestas, la opinión de la gente en la calle. Es un Partido Popular que va a bajar muchísimo, que va a perder muchísima confianza de los ciudadanos. Lo estamos viendo en toda España, incluso también en Andalucía. En Andalucía finalmente ha gobernado el Partido Popular, pero en 4 años el Partido Popular ha pasado de 50 diputados a 26, es decir, se ha dejado la mitad de su representación, y creo que es algo que va a pasar también en Santander. La gente estos días también hacía esas comparaciones con Andalucía, que finalmente pues, ha gobernado pues, un tripartito de derechas o de extrema derecha. Es cierto que esa posibilidad existe y por tanto tenemos que trabajar mucho todos los partidos políticos para hacer que no suceda, especialmente los partidos progresistas, los partidos de izquierdas, los partidos del cambio, para que las cosas puedan mejorar en Santander. Pero también es cierto que en Andalucía muchos ciudadanos reclamaban un cambio después de muchísimos años de gobiernos del Partido Socialista. Por cierto, años que creo que han sido buenos para Andalucía. Pues imagínese, si en Santander no es necesario el cambio, también después de 40 años de gobiernos del Partido Popular, que además han sido malos. Si en Andalucía, con una gestión que en términos generales la gente ha valorado como buena, Andalucía ha dado un salto cualitativo, los ciudadanos han votado cambio, pues imagínense en Santander, que después de 40 años además la gestión ha sido negativa, si el cambio no va a ser mucho más demandado y necesario. Por tanto, creo que en mayo vamos a hacer historia. Los santanderinos y las santanderinas van a hacer historia y van a cambiar algo que no ha pasado nunca en Santander, es que tengamos un alcalde socialista, un alcalde de otro color político que no sea el del Partido Popular, y dejemos de tener ese dudoso mérito de ser la única capital de toda España donde no ha habido nunca cambio de gobierno.